Bueno, gente, hey. Estamos aquí en el Fast creo que Tournament. Winner Final. No, Winner. Losers. ¿Qué será? Esto es Losers, Los. Two.
Ok, señores, ahora sí estamos aquí. Si no nos escuchaban, ahora sí nos pueden escuchar. Hay una pequeña falla ahí. Estamos aquí, gente. ¿Será este torneo donde Daniel finalmente logre derrotar? Estamos comentando que lamentablemente, para mala suerte de Lane, no le ha ganado. No ha sacado a Elie nunca del torneo, no le ha ganado un set. Yo creo que nunca le ha ganado. Nunca. Le gana una, dos manos. Lo más, yo creo que nunca le ha ganado dos manos en un set. Nunca lo ha sacado. Se encontrará una posición cómoda contra Elie. Pero él quiere cómo hacerlo ahora, está jugando muy bien ahora Lane. ¡Lane está caliente! Se te chase, ok. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, está aprendiendo a hacerte chase! Sí, pero sabes que estaba casteando la mano de René. Ya... Pero como dijo ella anoche, él no termina su trabajo. ¡Wey! Vuelve el 10. Double shine. Cuando pensaba cómo iba a hacer feedback, hasta yo, hasta a mí me sorprendió. Me engañó a todos. Me engañó. Daniel. ¿Oye? Le dice que su tercer lugar no se lo quita a nadie. Ni siquiera el 10. El tercer lugar es mío, dice. Para mala suerte de 10. Bueno, para suerte de ambos, el primero a 3. Así que vamos a ver, esta mano es muy importante. Para el Lee. Y yo no sé qué te opinas, pero cada vez que los miembros de Cibao y otras provincias se integran a los torneos, como que aquí descuadran un poco el status quo que siempre vemos en los torneos. Aunque no fue algún torneo pequeño, de poca gente, hay mucha variedad en lo que es pueblo, de diferentes pueblos. Tenemos de la capital, tenemos de San Pedro, aquí hay gente de Cotuí que no participaron, los fuertes, son de Thai Puffin. Son poco en cantidad, pero calidad es la mayor calidad. La calidad está ahí, señor. Esto está caliente. De la capital quedan dos vivos, de tres, ¿verdad? Dos vivos y está por discutirse. Está por discutirse. De San Pedro está Elie vivo y de aquí, de San Francisco, está René y el Tono, dos hermanos. Que ellos dicen que el dinero se quede en la casa. Bueno, Lane está peleando por su tercer lugar. Dios, se para Elie. Yo hubiera esperado ahí, ya tiene que subir para arriba. Sabe que Elie está en una situación aquí comprometedora. Tiene que sacar esta vida lo más rápido posible. No creo que él quiera perder esta mano. Esta mano es muy importante, señor. Va a tener que pelear. Lo deja subir y después lo mata. Bien. Tranquilo. 11%. 11% es... Eso no es nada. Sí. Eso es un down throw. Es algo para subirlo al porcentaje para matarlo con ese vaquero. Como decir, sin un peso, tú no llegas a 100 pesos, te quedan 99. No tiene la papeleta. ¡Oh! Mind game. ¡Oh! Mind game sobre mind game. Oh. ¡Ay, Dios mío! Y ahí quedó. Y ese 3-1 fue cierto, pero del lado contrario. ¿Qué tenemos a James? Anything can happen. Apoyando a su gallito. Main 2, Elie 1, señor. Elie está rotando sus mapas. De un mundo grande a un mundo chiquito, ¿qué es lo que pasa? Sí, yo no sé. Veo a Elie como perdido. Como que no se encuentra. ¿Estás perdido, Elie? Are you lost? Tiene que ponerse la pila contra Lane. Lane está caliente, ha estado calentando el día entero contra Guayaba, señores. Sí, pero un calentamiento un poco... calentamiento que no fue a favor de él, pero algo bueno te sacó. Está sacándole el juguito. Está bien, dame un permiso. Bueno, se le fue arriba a Lane, señores, pero Lane está caliente. Romperá el hechizo. ¿Qué es lo que le pasa a Elie? O sea, yo veo que Elie está jugando bien, pero
tú que lo ves jugando más un poquito más de precisión, no está siendo preciso como lo estamos acostumbrados a ver, pero Lane no está jugando mal, Lane está jugando bien. O sea que este torneo está caliente. Elie tiene que ponerse caliente si quiere ganarle a Lane, que ya está caliente al máximo, señores. Sí, está... Bueno, Elie está como calentando, eso... Cuando empiezan esos wave dash a salir... ¿Sabes que este mundo tradicionalmente favorable para los spaces? Hay que calentar. Bueno, Daniel no puede volver a... Bueno, en un hipotético quinto match, yo creo no que puede Daniel, volver a Battlefield. Daniel lo va a llevar a Fontan. A Fontan tu tanto. Fontan tu tanto. Fontan tu ¡Ay! Elie toma la delantera. Ok. Ok, gente, estamos aquí. Una pequeña intervención ahí de un ching. Elie con la delantera. Ok, bueno. Un trade que funcionó a su favor. Está buscando el quinto match, Elie. Esto se irá a Game 5 o Lane al fin podrá terminar el trabajo que ella dijo que él no podía terminar desde anoche. Está buscando auxiliar esto, señor. Oh, yeah. What was that? Oh. What? Oh, de bueno. Puñito a puñito, Dios mío. El mind game es real. El drop ahí que le salió. Falló su saltico okay, ahí. Muy bien, muy bien. La nube lo ha salvado un par de veces en este torneo. Parece que, señores, tendremos un loser final chi versus chi. Bueno, es posible. Pero Elie dice que no, gente. Push, ¡ay, no. Dios mío! ¿Qué es esto? Falló su agarre. Esperó muy buena espera ahí, muy buen reset. Tech Chase. Lane parece que está practicando. Chai guys. Ok, espera al Gera Patat. ¡Oh, Downs, man! ¡Muy buena! Y wow. Pasó, señor. Pasó finalmente. ¡Tremendo! Top of it.